Hola, prepara conmigo esta deliciosa y nutritiva gelatina. Te recomiendo que la prepares. Esta gelatina también se le llama gelatina de espuma. Cuando la prepares, sabrás por qué. Para esto, vamos a necesitar 2 tazas de frutos rojos, 3 tazas de yogur plano. Yo estoy usando de este. 28 gramos de gelatina sin sabor. Endulzante de tu gusto. Yo utilizo ese. Vamos a usar vainilla para 1 cucharada. Lo primero que vamos a hacer es poner agua en la grenetina o gelatina sin sabor, mezclar muy bien y vamos a ponerla ahí por un ladito. Después vamos a llevar los frutos al vaso de la licuadora. Le ponemos las 3 tazas de yogurt. La vainilla. Tu endulzante preferido, que yo como te dije es este para mí. Aquí le puse las 2 cucharadas. La grenetina la vamos a llevar al microondas por 20 segundos. La mezclamos bien después. Y vamos a ponerla en nuestra mezcla que se está licuando. Después de ahí vamos a llevar a un molde y a la hora va a estar esta gelatina. ¿Por qué te digo que a la hora? Porque están los frutos congelados, entonces es mucho más fácil que esa gelatina esté más rapidito. Yo te recomiendo que la prepares, te va a encantar el sabor y todo, la consistencia.